A todos nos tocó muy profundo el caso de Esmeralda Ricies en la provincia de la Altagracia, porque fue su profesor quien la abusó, la agredió sexualmente y ese mismo día falleció. Recordemos lo que pasó con Esmeralda. Nosotros tenemos algunos videos y hoy quiero decirle a ustedes que han presentado acusación y quiero leerle parte de los términos de esa acusación porque tiene elementos distintos a los que se habían dicho hasta ahora. Una acusación que tiene muchísimo fundamento. Esa es la jovencita Esmeralda, una adolescente que fue agredida sexualmente. Recuerden que no hay consentimiento posible. Ella con 15 años, él un viejo, este señor. Imputado el profesor John Kelly Martínez y Rubiel Morillo Martínez, que es su primo. La joven, la adolescente de 16 años, tuvo una muerte muy triste. Esa chica que está ahí, que iba a su escuela, como todas las chicas que ahora se graban así cantando, bailando, que graban, que están, que creen que conocen el mundo a los 16 años. Y que venga el profesor, que es el guía, porque hay que repetirlo, el profesor es el guía. A todos nosotros, un profesor nos ayudó para ir por buen camino. Un profesor no es para tener sexo con la estudiante del curso, con la estudiante adolescente. Y no me digan que es que se ve adulta. El adulto es él es el maestro, el profesor, que te guía. Entonces, ese sujeto ha cometido un crimen que es horrible. Ahora se le va a conocer ya acusación. Tengo el acta de acusación, señor director, para decirle de esos nuevos detalles que logró compilar el Ministerio Público. El Ministerio Público en la provincia de la Altagracia presenta formal acusación y solicita apertura a juicio contra John Kelly Martínez y Rubiel Morilla Martínez por violación a varios artículos. Ahí tienen, este es el acto, y vamos bajando a la página 2. El imputado John Kelly Martínez, dominicano, de la otra banda, sector Cerro Gordo, municipio de Higüey. Y el otro imputado, Rubiel Morillo Martínez, que también reside en el mismo sitio. Vamos bajando un poquito datos. La adolescente Esmeralda, y seguimos, nos vamos a la página siguiente. John Kelly Martínez y el señor Rubiel Morillo Martínez, al final, se asociaron ahí para cometer el crimen de violación sexual en perjuicio de la adolescente de Generales Esmeralda, de 16 años de edad, siendo el imputado John Kelly Martínez quien la violó sexualmente con sorpresa, engaño y violencia física, ejerciendo actos de tortura y de barbarie en su contra que posteriormente le ocasionaron la muerte. Este hecho inició el día 12 del mes de febrero del año 2023, en horas de la noche, a eso de las 7:30 de la noche aproximadamente, momentos en que los imputados se presentaron a la residencia del adolescente, ubicada en la carretera La Otra Banda de Nisibón, provincia La Altagracia, en un vehículo propiedad de John Kelly Martínez. En ese momento le acompañaban tres jóvenes adolescentes, amigas de la fallecida, y ahí están sus iniciales. El imputado, en su condición de maestro de las menores de edad, se dispuso a la ejecución de su plan criminal, que era aprovecharse sexualmente de la víctima, dada su condición de vulnerabilidad, llevándola a un lugar desconocido para ella. El imputado señor John Kelly Martínez, junto a estas adolescentes a bordo de su vehículo y encontrándose además acompañados de su primo, el imputado Rubiel Martínez Morillo, se dirigió a la playa El Cortecito de la provincia de La Altagracia. Procede a estacionar el referido automóvil en esa área de la playa que se encuentra a poco más de 54 kilómetros de la residencia de la menor. Luego de encontrarse en dicho lugar, el imputado, y búsqueme una foto de ese señor, del imputado John Kelly Martínez, se trasladó con la adolescente caminando hasta un área de la playa, procediendo a agredirla. Ese es él, procediendo a agredirla sexualmente. Luego de haber logrado que las demás adolescentes, acompañadas del imputado Rubiel Morillo Martínez, se desplazaran a otra área distinta, pero en la misma playa. En ese punto inicial es que logra atacar sexualmente a la víctima y le ocasiona un sangrado incontrolable, producto de la violencia física y sexual que ejerció en su contra. El imputado John Kelly Martínez, a sabiendas de la condición de peligro en que se encontraba la adolescente,
y el sangrado anormal y constante que tenía la misma, la condujo al baño más cercano del área en donde se encontraba, el baño principal del bar restaurante Ono Bar, ubicado en el cortecito de Bávaro. Lugar donde esta adolescente entra junto al imputado a los fines de intentar lavarse y limpiarse la sangre. Se hizo una inspección del lugar y hay experticia serológica con reactivo realizado en el baño del primer piso de ese restaurante del cortecito. Y también tienen imágenes de las cámaras de seguridad que se ve que él entra con ella. El imputado señor John Kelly Martínez procede a retirarse del área de la playa a bordo del automóvil en que se transportaba junto al imputado Rubiel Morillo Martínez, la fallecida y las demás adolescentes, y se dirige hacia una estación de combustible, la estación, quítenme donde él está acompañado, por favor, la estación Texaco, a los fines de que la adolescente tenga acceso nueva vez a un baño, era la segunda vez, tenga acceso nueva vez a un baño en dicho lugar, logrando penetrar al baño de ese baño de ese del restaurante de que tiene o de la empresa que tiene esa estación de combustible ubicada en la Texaco de la Avenida España de Bávaro de la Altagracia. Ahí se hicieron extracciones realizadas a las cámaras de seguridad del lugar. También hay un acta de inspección del lugar realizada en el parqueo de la estación de combustible, así como acta del lugar realizada en el baño. Y se retira del lugar. Posteriormente, y vamos físicamente a la acusación, vamos al final, al último párrafo de la página 3. Posteriormente, se desplazan a la farmacia Bávaro, que se encuentran próximo a la estación de combustible, en donde proceden a comprar en dicho lugar un paquete de toallas sanitarias de maternidad, 10 unidades, o sea, el sangrado era tan intenso. También compra unas pastillas, agua, y también un calmante. Las pastillas, si ustedes pasan a la página anterior, son las que corresponden a reducir, no corresponden a reducir sangrado, sino que se indican para evitar embarazos. Se le compró una pastilla de emergencia al inicio de la página 4. Le compró la pastilla abortiva, la pastilla que es para del día después, que es un golpe fuerte para una muchacha que estaba en su estado, para evitar embarazos. Eso fue lo que él pensó. Así como actos de tortura que padeció la adolescente fallecida continuaron durante todo el recorrido. Posterior a la violación sexual ocasionada por el imputado John Kelly Martínez y a sabiendas de que si la adolescente continuaba sangrando, esto culminaría con su muerte. Tomando en cuenta además que se trataba de un sangrado normal de gran magnitud, entendiendo incluso necesario comprarle ropa, le compró ropa para antes del regreso a su residencia. Procediendo a desmontarse en la residencia de una amiga a los fines de cambiar la vestimenta que llevaba puesta por la vestimenta que el imputado John Kelly Martínez le compró al regreso. De esta forma poder retornarla a su casa sin llamar la atención de lo sucedido. Se hizo acto de entrega voluntaria de la ropa del señor por el señor Oscar Carpio. Nos vamos otra vez a la página 4 de las 33 páginas de la acusación para continuar en el tercer párrafo, en la página número 4, que estas prendas de vestir dejadas ensangrentadas por la víctima, vamos a hacer una cosa, vamos a cambiar de la foto, de la imagen de ella a la de él, a la fotografía de él, que es el imputado, que está ahora imputado, y al texto. Estas prendas ensangrentadas por la víctima estaban en la residencia de esa menor y fueron recuperadas por el Ministerio Público. Entonces, ese es el sujeto que está ahora, se le está pidiendo medidas, juicio, apertura a juicio. Entonces dice, un pantalón, la blusa, los tenis, todo, estas prendas fueron enviadas a analizar y tenían restos de sangre humana y tenían restos de él también. Tenían restos de él en la evidencia, tienen restos de él. O sea, quedaron en la ropa de ella, claro. A su retorno a los imputados, el señor John Kelly, que está en pantalla, y Rubiel Morillo Martínez, junto a las menores, a fin de ocultar lo sucedido y distraer las evidencias,
lanzaron desde el vehículo en marcha, envueltas en una funda plástica, varias prendas de vestir todavía y evidencias ensangrentadas, utilizadas por la menor de edad, Esperanza. Estas evidencias fueron recuperadas, es decir, una inspección, y recuperaron lo que también lanzaron en la calle. Un pantalón, recuperaron todos en ese lugar. Estos imputados son conscientes de que la adolescente había sido víctima de violencia sexual, que la misma requería asistencia médica urgente, que tenía una situación grave, que llevaba varias horas sangrando, a sabiendas de que en el área en la que se desplazaban se encontraban centros de atención a la salud, de forma cruel e inhumana, procedieron a regresar a la víctima a su residencia. El imputado, vamos con la foto del imputado, John Kelly, ese señor, profesor de escuela pública de este país, maestro de escuela, no lo quiten, déjenlo definitivamente, que ella falleció, déjenmelo fijo ahí. Esa es la cara, la de ese señor, maestro de escuela. Había gente incluso que estaba tratando de dar justificación a esto, y eso es lo grave, y eso es el problema. Que exista gente que cree que por cómo una niña se viste, un profesor que está llamado a proteger a una niña, pueda y tenga derecho a tener sexo con ella. No puede. No puede, y es agresión sexual, y es abuso sexual, y es violación según las leyes de este país. Y se lo digo a los maestros, porque tenemos casos todos los días de maestros que siguen intentando tener sexo con niñas. Aquí se ha socializado una forma horrible de que hombres viejos andan buscando niñas. Y decírselo a la gente, a las escuelas, a los que están en el entorno, a las familias y a los vecinos, no se puede permitir. Estamos habituados a ver niñas que van a las maternidades nuestras a dar a luz de hombres viejos que nunca son procesados. Él hubiese quedado como uno más de los que lo hacen, le dan una pastilla de embarazo de emergencia, como la que le dio, o después le practica un aborto si sale embarazada, y se queda siendo profesor. Entonces, esta semana recibí varios casos de personal docente que han embarazado al menos a 3 niñas. Lo pasé al Ministerio de Educación porque evidentemente no hago nada con coger y decirlo, la escuela y la cosa, para nada, para que vayan a tirarle fotos y salgan y le hagan la vida más desgraciada de lo que ya la tienen. Y ellas mismas ni siquiera son conscientes, son niñas. Usted no tiene derecho. Tenemos varios casos de denuncias de agresión y de abuso sexual en escuelas públicas de nuestro país. Puede que las hayan privadas también. Entonces, eso que pasó ahí es una terrible tragedia. Debo decir que por la lectura de esta acusación, y me voy a quedar ahí, este caso está extraordinariamente documentado. El Ministerio Público y la Policía de la provincia de Altagracia documentaron con videos, documentaron con materiales, recuperaron las ropas donde quiera, compró más de una muda de ropa, tiró en la calle, en un monte, y dejó en una casa, todo eso lo tienen. Tienen las evidencias de lo que había en la ropa, compró toallas grandes de maternidad, casi esas grandísimas, por el sangrado, y dejó a esa chica sin asistencia médica. Entonces, ese ciudadano tiene que pagar en la cárcel. Lamentablemente, eso es una de las cosas más aberrantes, porque nosotros tenemos ahí unos sujetos acusados de violación, y es horrible y es terrible y se pide la pena para ellos, pero al menos no son sus maestros, no tienen una autoridad de poder. Eso es un agravante, maestro, es una vergüenza. Como decía el ministro de Educación, una verdadera vergüenza. Este documento fue depositado hace 2 días. He accedido a él, he querido presentárselo a ustedes para recordar ese caso que fue tan triste. Documentar también que el Ministerio Público hizo una investigación bastante completa donde utilizaron los mecanismos científicos para documentar los rastros de sangre allí donde se dijo había y con las cámaras de seguridad. Es muy difícil salirse con otra idea. Yo quiero aprovechar, ya que estoy en esto, que son casos dolorosos por el tema de las niñas, que miremos la cara del camionero Fausto Vicioso, porque ayer conversaba una periodista con su madre en la calle Bonaire, en el sector Alma Rosa II, el camionero. Ese señor que se llevó a una chica de 15 años que estaba extraviada, una niña que tiene dificultades mentales, que tiene una cierta condición psiquiátrica diagnosticada, salió a comprar una pizza, se extravió por su misma condición,
lo encontró, aquí aparece más joven, en su camión, a las 11 de la noche con 30 minutos, le pide que le preste su celular para ella ubicarse, para llegar a donde ella estaba. Él le dice que suba al camión. Y en vez de decirle, ¿dónde tú estás, mi hija? Porque él tiene 51 años y ella tiene 15. ¿Dónde tú estás para llevarte donde tú estás? Si es que la monta, que no debería tampoco, debe llevar al 911, ahí donde usted está. O a un destacamento, pero ahí mismo. Y ahí hay muchos lugares cercanos. Usted va a un sitio y le dice, mira, esta niña anda extraviada, vamos a llamar. Y lo hace con otra gente, porque usted es un hombre viejo. Entonces usted llama, la monta en su vehículo, en un camión. ¿Quién monta? Díganme ustedes que están escuchando, que usted coge y monta a esa niña con usted y se la lleva para su casa. La lleva a un taller, deja el vehículo, se la lleva a su casa. Día 6, en la noche, amanece. Día 7, el día entero, amanece. La familia está loca buscándola, pone la fotografía de la chiquita en todos los lugares que pudieron, salen los periódicos, salen las redes, la fotografía. Y el día 8, porque la ve una persona que ella salió, el día 8 porque alguien la ve, cogen y notifican al número que estaban buscando desaparecida y entonces la encuentran. Abusada sexualmente, documentado por los análisis forenses que van mucho más allá. Entonces, este señor, esta tarde se le conoce la medida de coerción. Su madre decía, yo vi vecinas diciendo, me recordaron a las vecinas de un cura que está acusado de violar unas niñas ahí en San Cristóbal y decían, no, ese es un hombre bueno. Sí, la cárcel está lleno de gente que fue buena con alguien. Porque la gente no es mala con todo el mundo, ni le hace daño a todo el mundo. Cuando violan, violan una gente, basta con que viole una. No tiene que violar cinco, ni a las vecinas, a nadie. Tiene, es con una que viole, esa víctima, una víctima. Por esa víctima es que hoy se le conoce la medida de coerción. Qué bueno y qué sé yo, cuánto, que nosotros no creemos. No sé cómo entra en la cabeza, sí. Hay que ver ese expediente, esa medida de coerción. Pero además hay cosas que son inexplicables, porque usted puede decir, bueno, quizás no, quizás todo lo que usted quiera. Pero es que hay que explicar mucho por qué razón alguien se lleva a una niña para su casa. Y hay que poner anuncios en los periódicos, y hay que buscarla en las redes, y hay que ver a alguien que no es del entorno familiar para que sea regresada. Una chica que usted no tiene ningún vínculo de ninguna especie, ni nunca la había visto, es más, ya ni siquiera hablaba bien el castellano. Y luego esta misma tarde conocen la medida de coerción contra tres sujetos, tres, que abusaron sexualmente de una niña en Sabana Perdida. Los tres, esos tres rostros que ayer le mostrábamos y que pretendemos repetir, esos jóvenes, con el mismo criterio, jóvenes, ¿qué tienen en la cabeza? Le dieron a beber algo, esa muchacha ni recuerda, duró 15 días ingresada, prácticamente en cuidados intensivos. El daño tan horrible que propiciaron en la vida de una chica, eso ocurrió en el 2021, fueron arrestados ahora y ahora le conocen la medida de coerción de barrios pobres. Y Sabana Perdida se ha repetido el caso de en grupo, o sea, tres juntos, contra una chica de 14 años. Entonces, esto lo decimos porque en la medida de lo posible, todos los casos así que aparezcan, que se judicialicen, y que la justicia sea todo lo severa que tiene que ser, porque no puede ser. Y hay que quitar el factor cultural que está metido en la cabeza, como me dijo un señor a mí en la provincia de Pedernales, es que usted no entiende, aquí todo el tiempo los hombres viejos han tenido niñas. No, pues no, no tiene que tener, los hombres viejos no pueden estar con niñas. Las niñas no tienen capacidad de consentimiento, no le pueden consentir. No importa que usted haya ido a darle muela y usted diga, ay, sí, no. Las niñas son sus hijas, son sus nietas, son chicas que usted protege. Tiene que esperar 18 años o más y ya no le vale el matrimonio ese que tenía, el matrimonio infantil. Entonces, estos tipos van presos para más, cobarde, así como fue. Esta tarde se conocen los dos procesos, mientras tanto está la solicitud de apertura a juicio para el caso de Esmeralda Ricíes y este profesor John Kelly. Un tipo que toda la gente también con él decían que era buenísimo, que era un profesor, aunque hay una persona que decía, desde antes lo publicaba el periódico y decía que él siempre lo vio, que tenía problemas y le llama debilidad, entre comillas, con las niñas. Si usted tiene eso que llaman debilidad con las niñas, pues usted no le da con la debilidad de ir a tirar piedra al cuartel.
Esa yo tengo una debilidad. Cada vez que veo un guardia le estoy dando una pedra. Esa debilidad a nadie le mete. Siempre se le meten debilidades con los vulnerables. Si usted considera o conoce a alguien o tiene un pariente que tiene esa debilidad, busque asistencia porque o te asiste el psicólogo y el psiquiatra o te asiste la cárcel. Al final. Eso es muy triste y es muy doloroso y muy lamentable lo que ocurrió en esos, en los tres casos, que son tres víctimas. En el caso de Esmeralda, lamentablemente fallecida, jovencita ella. Vamos a ir a la pausa y regresamos de una vez.